Egun hon guzti hori, dut, dut berriz abetsuko negotea, atxekin dut honetara bueltatzea. Ondo dakizue sozialistok abetsuko ke, abetsukorekin dugun kompromisoa. Gu izan ginen, tranbia ona ekarri genuenok. Hainbeste iztilu eta eztabai da ondoren, gu izan ginen hauso honen beharri erantzun genienok. Tamri, Trambiaren kasua, sozialistok araba eta gazteizekin dugun kompromisoaren adibide bat besterik ez da. Urte hauetan, inbertzio ugari egin ditugu hiri eta lurralde honetan. Industria arloan, etxe bizitza arloan, eskuntza eta osasun arloan, non egon dira alderri porpularra eta alderdi jeltxalea denbora honetan. Non egon dira gehu araban inbertitzen egon garen bitartean. Gu laguntzen ez egia esateko. Aldeldi popularra eta alderdi jertxalea eroso asko daude beren gaiez ez da baidatzen. Independentziarekin bueltaka etengabe inor buruz hitz egin ez desan. Eta nik ezetz diot. Ez dut onartuko independentziaren aitzakiarekin ...benetan, garrantzitsuak diren... ...gai uko egitea. Ez ez da, gure bidea. Guk, socialistok... ...arabaren eta euskadiren alde... ...lan egiten jarraituko dugu. Lurralde onekin comprometiturik jarraituko dugu. Y la verdad... ...es que tenía muchas ganas de volver... ...a Betxuco, a pasear... ...por este barrio... ...y sobre todo a venir en tranvía... ...y reencontrarme con la gente y poner en valor lo mucho que los socialistas hemos hecho por este barrio y por sus vecinos y vecinas. Una zona de Vitoria a la que tengo especial cariño porque aquí fue donde mi gobierno impulsó una de sus primeras y más emblemáticas medidas de cuantas hemos llevado a cabo en esta ciudad, que es traer el tranvía. Y fue aquí también una de las primeras inauguraciones a las que tuve el honor de asistir como Lenda Cari. Y creo de justicia recordarlo, porque fuimos los socialistas vascos los que desatascamos un conflicto que se venía alargando de forma injustificable y dimos a los vecinos y vecinas de Avechuco conexión con el centro de la ciudad a través de un medio de transporte rápido, seguro, sostenible. Los socialistas siempre hemos sido sensibles a una forma de transporte, a una necesidad de movilidad de muchas personas que necesitaban este transporte. Sabemos que aquí viven. Muchos hombres y mujeres de edad avanzada, personas que en el invierno encontraban muchas dificultades para acceder a los autobuses. Y los socialistas hemos hecho posible la llegada del tranvía. Y sabíamos que lo hacíamos solos, que lo hacíamos en contra del criterio de los demás partidos, que PNV y Partido Popular querían que esto fracasara. Sabíamos que entorpecerían esta obra. Y efectivamente así lo hicieron. Pero afortunadamente para la ciudadanía de este barrio, los que fracasaron fueron ellos. Los socialistas hemos sorteado todos los impedimentos que PNVPP nos han puesto. El último, del Partido Popular, negarse en la Diputación Foral de Álava a pagar la parte que le corresponde de esta infraestructura. Han querido estrangular económicamente este proyecto y no lo han conseguido. Porque nuestra determinación de dotar al barrio de una eficaz y rápida movilidad, ha sido más fuerte que sus pretensiones de paralizarlo. Y yo creo que esta es una buena demostración de cómo en plena crisis es posible y es necesario invertir en servicios públicos, de cómo la política de recortes tiene alternativa, de cómo los socialistas somos una alternativa real en funcionamiento a esa deriva de la derecha de recortar y recortar sin importarles que lo que recortan es la vida. De las personas. Nosotros hacemos lo contrario. Fuimos los socialistas vascos los que acabamos con la marginación que sufrían este barrio y sus habitantes y les pusimos en igualdad de condiciones y de oportunidades con el resto de vitorianos y vitorianas. El tranvía de Avechuco es hoy el símbolo de nuestro compromiso con este barrio, pero también con el resto de la ciudad y del territorio. Porque tras traer el tranvía hasta aquí, lo hemos extendido hacia el, este, hacia el este con seis nuevas paradas. Y hemos apoyado a la industria de Álava, al comercio de Álava, a la rehabilitación de viviendas, a la inversión en equipamientos y infraestructuras, en los servicios públicos, en toda la ciudad y en todo el territorio. Y hemos impulsado proyectos innovadores como el vehículo eléctrico en Mercedes, aquí en Vitoria, el empleo joven con acuerdos como el firmado con Aernova para formar y contratar a 100 jóvenes aquí. En Álava, las infraestructuras deportivas impulsando la reforma del Huesa Arena con importantes inversiones. Hemos impulsado la Green Capital invirtiendo en la extensión del Anillo Verde. Hemos dotado de, a Vitoria Gasteiz de recursos por su capitalidad por primera vez. Es decir, Vitoria hoy es más Vitoria y Álava es hoy más Álava gracias al compromiso y a la implicación de los socialistas vascos. Y por eso cuando ahora y por eso cuando ahora, en periodo electoral, a todos los partidos se les llena la boca hablando de su compromiso con Vitoria y con Álava, uno no deja de preguntarse dónde han estado escondidos todos estos años. ¿Dónde han estado mientras hemos sido otros los que hemos invertido en esta ciudad y en este territorio? ¿Dónde estaban? ¿Dónde ha estado ese PP tan a la vez y tan a de de Andrés, de Oyarzábal, de Maroto? En la defensa, por ejemplo, del soterramiento del tren en Vitoria, de un proyecto que nos iba a permitir parar la llegada del tren de alta velocidad a esta capital, que nos iba a permitir eliminar la cicatriz que divide en dos Vitoria-Gasteiz y recuperar para la ciudad y para sus ciudadanos y ciudadanas zonas de ocio, comercio, viviendas, y que ha sido paralizado por el Gobierno de Rajoy ante el silencio cómplice de los dirigentes del PP Vasco abandonan el soterramiento del ferrocarril y abandonan la intermodalidad de la estación de autobuses abandonan las inversiones en vitoria y en álava y dónde está el alcalde? así ah, diciendo que también quiere ser parlamentario. será porque para recortarse necesita poco tiempo ya le sobra tiempo para pasarse un ratito por la tarde por el parlamento. dice que quiere ir a defender a los vitorianos y vitorianas en el parlamento pues yo le digo que si quiere de verdad defenderlos, que lo haga ante el gobierno de Mariano Rajoy, ante su propio partido, que es el que está dejando a Vitoria y Álava sin inversiones ni infraestructuras, como está haciendo en otro de los casos en el aeropuerto de Foronda. ¿Por qué no hace lo que para él debiera de ser fácil? ¿Y dónde ha estado el alcalde que con tanta facilidad agita la bandera del populismo xenófobo contra los inmigrantes cuando ha sido este gobierno? El que ha impulsado políticas decididas contra el fraude en las ayudas sociales. Porque, a pesar de las palabras gruesas que sueltan otros, hemos sido los socialistas los que, con una mano, hemos garantizado que nadie quede abandonado a su suerte, pero con la otra hemos puesto freno a quienes querían aprovecharse de la solidaridad colectiva. Y todo ello sin criminalizar irresponsablemente a quienes no lo merecían, como hace el alcalde Maroto. Y también. Y también me pregunto dónde ha estado el PNV que ahora nos trae a su aspirante al endakari casi cada día a Vitoria. Ayer volvió a estar después de años sin verlo pisar esta ciudad. ¿Dónde ha estado? Porque uno se pregunta dónde ha estado cuando los gobiernos del PNV, tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputación, han abandonado y marginado a Vitoria y a Álava. Y ha tenido que ser el Gobierno Socialista el que por primera vez ha puesto en el centro de sus prioridades a esta ciudad y a este territorio. Ha sido este el Gobierno el que, por primera vez, ha impulsado los proyectos que necesitaba Vitoria. Ha invertido en lo que necesitaba el conjunto de Álava. Pondré un ejemplo, porque cuando pregunto dónde está el PNV, desde luego no está apoyando, por ejemplo, el mayor proyecto sanitario de esta ciudad, el Hospital Universitario de Álava, que va a servir para concentrar servicios, para atender mejor a los pacientes, para preparar nuestros servicios de salud para el inminente reto de la cronicidad, para aumentar las prestaciones, para mejorar la facilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria al acceso a su propia salud, una infraestructura fundamental para Vitoria y para Álava que ha contado desde el principio con la oposición frontal del PNV y que a día de hoy... Sigue sin formar parte del proyecto sanitario de este partido. Todo lo contrario, a tenor de lo que dicen sus diferentes dirigentes y el propio programa electoral, que, por cierto, no incluye ni una sola referencia a este hospital, el PNV apuesta por la excelencia clínica en Guipúzcoa y en Vizcaya, pero por una atención hospitalaria de tercera categoría en Álava, como siempre han hecho, volviendo a marginar y a ningunear a este territorio y a esta ciudad. Niegan a la ciudadanía un proyecto básico para el bienestar simplemente porque no es suyo. Ese es el verdadero compromiso del PNV y del PP con esta ciudad. Esta es la verdadera apuesta por Vitoria y los vitorianos y vitorianas. A PNV y a PP no le interesa apostar por la modernización y el progreso de Álava porque no tienen proyecto para este territorio. Prefieren enfangarse y enfangarnos a todos en su debate dialéctico para tapar su falta de compromiso con esta ciudad. Y con este territorio. Y es que en el fondo están encantados en uno con el otro, porque se retroalimenta y se ayudan mutuamente. Por un lado, los nacionalistas dando vueltas al interminable debate independentista y por el otro, el PP avivando el fuego hablando de españolizar catalanes y barbaridades por el estilo. Y mientras se enredan en discutir sobre estas cosas, nosotros seguimos apostando por esta ciudad y por este territorio. El PP sigue metiendo la tijera. En los servicios públicos, CiU sigue metiendo la tijera en los servicios públicos. El PNV la oculta ahora. Que estamos en campaña baja o siete llaves, pero va a hacer exactamente lo mismo cuando llegue al gobierno. Y yo me planto ante esto. Me niego a bailar más al son de esta música. Me, me niego a seguir dando vueltas a esta noria eternamente. Que dejen de marearnos, que dejen de desviar la atención y que se comprometan con proyectos claros para salir de la crisis, para crear empleo y para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y si, no de, y si no piensan hacerlo, que nos dejen paso a los que, como los socialistas, llevamos años comprometidos con Álava, con Vitoria y con el conjunto de la sociedad vasca. Lo he dicho otras veces, el gobierno socialista de Euskadi ha sido el primero en poner a Álava y a Vitoria en el centro de sus prioridades, el primero en apostar decididamente por esta ciudad. Y por este territorio, después de años de marginación provocada por los nacionalistas. Somos tres territorios y un solo país, y eso aquí en Álava y en Vitoria significa hacer inversiones, crear infraestructuras, reforzar los servicios públicos para, las, para estar a la altura de otros territorios. Yo creo que los vecinos de abechuco fueron en 2009 de los primeros en comprobar el nuevo aire que traía este gobierno socialista. Hoy todos saben que con los socialistas en el gobierno a vitoria y a álava les va mucho mejor. por eso yo quiero pedir aquí a los vitorianos a las vitorianas a los alaveses y a las alavesas cuatro años más para seguir avanzando para seguir poniendo a este territorio y a esta ciudad allí donde se merecen en la capitalidad de euskadi. Es que